Bueno, que el Señor Jesús le bendiga poderosamente. Bienvenido a este su espacio de bendición. Esto es Defensores del Nombre Internacional. Te saluda el pastor Benulfo Ballesteros. Y la invitación es que hoy podamos revisar, oiga, un contenido que nos va a ayudar mucho a observar la posición de los trinitarios en contra de los unicitarios. Mire, hay un pastor que enseña esa alevosía, ese odio, ese rechazo que siente hacia los pastores que predican la unicidad. Y en este video vamos a dejar en claro las mentiras, el engaño, el ataque que él le hace a los pastores de la unicidad. Usted saque sus conclusiones. Este pastor se llama Hugo Albornoz. Pero vamos a ver cómo la Biblia lo deja a él con la boca cerrada. Porque todas las mentiras, los engaños que él presenta, la Biblia completamente lo aplasta. Pero vamos a revisar este contenido y usted va a sacar sus conclusiones. ¿Correcto? Vamos a escuchar lo que dice este pastor en contra de la unicidad. Miremos. Yo conozco las mañas de esto. Estos son de aquellos que pescan dentro del bote. Estos no ganan almas. Estos solo quieren pelear con los trinitarios. Por eso, hermano querido, usted agárrese ahí, amado hermano, y reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Así que el Señor reprenda al diablo y a todos los sectarios del Señor. Y aunque se revuelquen de rabia, amado hermano, aunque se revuelquen de rabia, seguimos diciendo que nuestro Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Padre hablando en el cielo, el Hijo, amado hermano, bautizándose en las aguas, y el Espíritu Santo, como dice el Evangelio de Lucas, en forma corporal de paloma descendió del cielo y se posó sobre la cabeza de Jesús. Ellos lo vieron en vivo y a todo color. ¿A quién vieron entonces? No es que... Bueno, como usted acaba de observar, lo que el pastor Hugo Albornoz hace, inmediatamente entra con los tacos de frente, a la defensiva, según él, destruyendo con sus argumentos la unicidad. Obviamente que lo hace mintiendo. Él dice que él conoce a todos los pastores unicitarios y se dirige con palabras despectivas, ofendiendo a todos los pastores unicitarios. Luego introduce su falsa enseñanza, que es la Santísima Trinidad. Y él dice, agarra la Biblia, dice, aunque se revuelque, seguiremos diciendo que el Padre, que el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Obviamente que usted observó que él no abrió para nada la Biblia. Pero en esta oportunidad vamos a observar lo que la Biblia dice, lo que Dios dice de él. Si nosotros miramos un instante en Isaías, oye Dios, vamos a mirar un instante lo que dice Isaías con respecto a Dios. Isaías 44, verso 6, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Pero qué dijo Hugo Albornoz? Bueno, miremos aquí un poco lo que dijo Hugo Albornoz. Escuche bien. ...del Señor, y aunque se revuelquen de rabia, amado hermano, aunque se revuelquen de rabia, seguimos diciendo que nuestro Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Padre hablando en el cielo, el Hijo, amado hermano, bautizándose en las aguas, y el Espíritu Santo, como dice el Evangelio de Lucas, en forma corporal de paloma descendió del cielo
y se posó sobre la cabeza de Jesús. Ellos lo vieron en vivo y a todo color. ¿A quién vieron entonces? No, es que si solo Jesús, entonces solo Jesús. ¿Cómo que ustedes dicen que Jesús entonces un rato se pone de Padre, un rato se pone de Hijo y otro momento se pone de Espíritu Santo? Y en ese momento, ¿cómo lo hizo entonces si habían dos presentes? Estaban viendo al Hijo en las aguas y el Espíritu Santo que se asentó sobre su cabeza. Los vieron a los dos ahí y el Padre hablando en el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace o tiene complacencia. ¿Cuánto alaban a Dios la cara? Bueno, vamos a revisar todo esto, hermanos. Vamos a revisar todo esto. Lo que demuestra este pastor trinitario, Hugo Albornoz, es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. El 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, y dice aquí la palabra, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por el medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, si usted observa, la palabra dice por medio, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha usado un medio para tratar con nosotros en la historia, para salvarnos. Después estaremos hablando del tema. Pero esta clase de posición deja claro que el pastor trinitario Hugo Albornoz es una persona que está habituada ¿a qué? A los ídolos. Dice el versículo 7, pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, hasta aquí el pastor Hugo Albornoz está habituado a los ídolos, pero para nosotros, sin embargo, para nosotros los unicitarios, solamente hay un Dios, y este Dios ha usado un medio, un canal, una forma, ¿para qué? Para tratar con la humanidad. El apóstol Pablo lo dice en la carta que él dirige a los Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Esto tiene mucha relación con lo que el apóstol Pablo escribe acá en primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. En la parte de abajo dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces entendemos que nuestro Dios, que es Espíritu, usó para este tiempo un medio. Y este medio es la humanidad de Jesús, el Cristo. Esto tiene mucha consonancia con lo que dice Mateo capítulo verso 23. Miremos un instante, Mateo capítulo 1, versículo 23. Ahora, otra cosa que tenemos que mirar ahorita es que él dice que las tres personas estaban ahí hablando. Ahora miramos esto. Mateo 1, 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a su nombre Emmanuel, y nos da la traducción, que traducido es Dios con nosotros. No dice las tres personas con nosotros, así como el pastor Hugo Albornoz quiere decirlo. Entonces aquí vemos cómo él ataca con una alevosía la unicidad y ataca diciendo mentiras. Dice la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Abra los oídos, pastor Albornoz. Escuche bien. Dios con nosotros. No dice los dioses. No dice las personas. Dice el único Dios con nosotros. Ah, pero una cosa que el pastor trinitario dice es que ellos también creen en el Dios de Moisés. Inclusive, él aquí más adelante en su video va a citar
Deuteronomio 6:4. Y va a hablar de que este Dios trabaja en complemento, en asociación con otras divinas personas. Pero todo eso no tiene respaldo bíblico, no tiene sustento bíblico. Luego, él habla de que las tres personas en el bautismo de Jesús se hicieron evidentes. La voz del cielo que hablaba, Jesús en el agua y el Espíritu Santo bajando como paloma. Ahí estaban los tres. Y dice que la gente lo vieron. Vamos a mirar un poco. Capítulo 3 de Mateo, dice la Escritura. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le responde, dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Para qué el bautismo de Jesús? No es para perdón de pecados, porque recuerde que Jesús no tenía pecado. Y número dos, el bautismo de Juan era ¿para qué? Para arrepentimiento. Entonces aquí no era un bautismo para perdón de pecados. Este era un bautismo para cumplir toda justicia. Y número dos, aquí no hay Trinidad. Aquí lo que hay es cumplimiento de profecía dada por nuestro Dios. Dice la Escritura, entonces le dejó, y el 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Ahora, ¿dónde encuentro de que este evento estaba profetizado? Si usted observa un instante y va a Isaías, capítulo 42, usted se va a dar cuenta que esta expresión de que este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, está haciendo exactamente cumplimiento de lo que Dios había hablado en Isaías 42, versículo 1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esta palabra se cumple exactamente en Mateo capítulo 3, versículo 17, que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En el capítulo 7 de Hebreos, versículo 26, ¿por qué se complacía Dios en este su siervo? Exactamente por la pureza, por la forma en que fue creado sin tener relación alguna con el hombre. Hablo en el sentido, pues, de que en la creación del cuerpo de Jesús no participó José como marido de María. Porque si José hubiese participado, ese cuerpo hubiese tenido pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de Adán. Dice la Escritura, capítulo 7 de Hebreos, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los mismos cielos. Por eso es que Dios se complacía de ese su siervo, porque estaba apartado de los pecadores y era más sublime que los mismos cielos. Este es mi amado, parte de complacencia. Por eso es que Dios se complacía de ese hombre. Se complacía de ese cuerpo, se complacía del Cristo. Ahora, ¿para qué Dios usó este medio? Isaías 43, versículo 10, dice para qué Dios usó este medio. Dice la Escritura,
Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que me conozcáis. Oiga bien, para que me conozcáis. No dice para que nos conozcan, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces Dios está dándose a conocer por medio de esa manifestación, de esa forma, de esa manera. El Cristo de la gloria, el Emanuel, Dios con nosotros, es la imagen del Dios invisible, haciéndose visible en un hombre, en un ser humano, en una persona. Entienda eso. No es la Trinidad haciéndose visible en uno. No. Es solamente un único Dios manifestado en un hombre. Porque esto ya el Señor lo había prometido. Obviamente usted estas cosas no las entiende. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo acaba de decir. Dice el verso 7 de 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. ¿Por qué no hay este conocimiento? Porque están habituados a los ídolos. Entonces es que no pueden entender quién es Jesús y cómo es que Dios estuvo en este mundo. No aceptan que Mateo diga, es que él es el Emanuel. Y le da la traducción. Mire que Dios guía a Mateo a dar la traducción para que no le quede ninguna duda a los creyentes actuales de que el que se manifestó al mundo es el único Dios. Por eso es que dice Emanuel y no se queda allí, sino que da la traducción. Recuerde que esa traducción no fue dada en Isaías 7:14. Ahí solamente se dijo Emanuel. La traducción aparece en escena en el Nuevo Testamento, allí en Mateo 23. Emanuel, y la traducción es Dios con nosotros. Por eso es que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que muestra al único Dios trabajando con la humanidad. Pero obviamente esas cosas para usted son duras de entender. Son nudos que se le van a hacer porque está habituado a los ídolos. En vez de ver uno, ve tres. Y cada vez que abre su Biblia va a buscar tres por todo lado. Una vez más vamos a seguir avanzando en esto y escuchemos un poco lo que dice este pastor trinitario Hugo Albornoz, que solamente lo que hace es tratar de denigrar la unicidad y hablar pésimamente y muy mal de todos los unitarios, los pastores unitarios, cuando vemos aquí que quién está mintiendo, quién está tratando de embaucar las personas, es él, con todas sus mentiras. Yo no tengo que lidiar con este asunto. Yo solamente le presento la palabra de Dios, que me enseña solamente a un Dios que vino y se manifestó al mundo en persona. En persona. Y que ese ser se llamó Jesús, Señor Jesucristo. Vamos a seguir escuchando una vez más las mentiras y los ataques alebólicos de este pastor trinitario Hugo Albornoz. De la cabeza de Jesús. Ellos lo vieron en vivo y a todo color. ¿A quién vieron entonces? No, es que si solo Jesús, entonces solo Jesús. ¿Cómo que ustedes dicen que Jesús entonces un rato se pone de padre, un rato se pone de hijo y otro momento se pone de Espíritu Santo? Y en ese momento, ¿cómo lo hizo entonces? Si habían dos presentes, estaban viendo al hijo en las aguas y el Espíritu Santo que se asentó sobre su cabeza, lo vieron a los dos ahí y el Padre hablando en el cielo. Este es mi hijo amado, en que mi alma se complace o tiene complacencia. ¿Cuánto alaban a Dios la casa? Mi amigo, no se deje engañar. Miremos un poco, él habla de que el Espíritu descendió.
y no se da cuenta de que esta es una señal que era únicamente para quién, para el Bautista. Para el Bautista. Miremos un instante en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer este contexto, verso 29. El subtítulo es el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Sigue diciendo, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Sigamos leyendo. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ahora, 33, y yo no le conocía, pero el que me envió, dice, a quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Observe. En el capítulo 1, verso 33, Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él fue aquel me dijo. Entonces, Juan fue enviado por alguien. ¿Quién envió a Juan? Capítulo 1, a la altura del versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, analicemos un instante. Hubo un hombre enviado de Dios. Juan no conocía a Jesús, pero el que le envió le dijo que en quien viera el Espíritu Santo reposar sobre él, este era el que bautizaba con el Espíritu Santo. Miremos la función que tenía Juan mientras estaba aquí en la tierra. El Antiguo Testamento nos da claridad acerca de este asunto. Vamos a ir al libro de Isaías. ¿Para quién estaba trabajando Juan? Gloria al Señor. Dice la Escritura en Isaías capítulo 40. Vamos a leer. En la introducción del capítulo 40, el subtítulo es Jehová consuela Sion. Leamos. Verso 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirles a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Aquí viene el asunto. Anótelo, por favor. Anote ese asunto ahí que no se le pierda. Verso 3. Voz que clama en el desierto. Preparar camino a quién? A Jehová. ¿Quién envió a Juan? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. San Juan capítulo 1, versículo 6. Ahora dice aquí, preparar camino a Jehová. Juan vino a preparar camino a Dios. Porque recuerde que Jehová es Dios, es el único Dios. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Mire, si usted observa Mateo capítulo 3, versículo 3, cuando a Juan el Bautista le mandan a preguntar si él es el Cristo, él dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Correcto. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel de silvestre. Pero así usted puede ver todo lo que mostraba de Juan. Ahora, Juan dice en la escritura, en el verso 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él está hablando de Jesús. Ahora, el punto es de que Juan estaba cumpliendo aquí en el bautismo de Jesús. Estaba cumpliendo las escrituras. Se estaba cumpliendo que él venía a preparar camino al único Dios. Por lo tanto, lo que acaba de decir el pastor trinitario Hugo Albornoz es una completa mentira con respecto a que ahí estaban viendo a las tres personas de la Trinidad. Él no puede decir de que esa paloma es una persona más. Él no puede ofender al Espíritu de Dios diciendo que es una paloma. No, él no puede ser eso. Sigamos, miremos un poco más aquí. Estos tipos son unos sinvergüenzas, usted lo va a ver inmediatamente, porque ellos empiezan a insultarlo, a darle malas palabras. Lo van a insultar, le van a decir de todo, pero usted manténgase firme en las escrituras. Si usted es nuevo, usted que no conoce a lo mejor todavía las escrituras y no conocía bien esta secta, arranque. No se quede en esa iglesia, Dios no está ahí. Hay mucha similitud. Porque ellos creen en la santidad externa, porque ellos guardan la santidad externa, por supuesto. Ellos, amado hermano, danzan, hablan lengua, ¿cierto? Acaba de decir algo aquí. Dice que Dios no está ahí. O sea, hablando de la iglesia universitaria. Hablando de la iglesia, dice que Dios no está ahí. Pero escuchen bien. Nosotros, los universitarios, declaramos tajantemente por las escrituras que tenemos un único Dios y que este Dios se manifestó en carne, según lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y eso dice el apóstol Juan en su primera carta, que él escribe acerca de lo que es el Espíritu o la doctrina del anticristo. Dice que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Entonces los unitarios confesamos que Jesucristo ha venido en carne y ese es el Espíritu de Dios. Miremos un instante, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora miremos el espíritu de Dios. ¿Qué declaramos nosotros los universitarios? Que Jesucristo ha venido en carne. Y que Dios es Jesús manifestado en carne. Dice el verso 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y supuestamente la Biblia le tapa la boca al pastor Hugo Albornoz por atacar la unicidad, por atacar los pastores unitarios, tratarlos de sinvergüenza y de un montón de apelativos que no... que realmente no podemos nosotros expresarnos para no ofender a otros, y porque en boca de hijos de Dios no pueden aparecer palabras vulgares.
El apóstol Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que tiene que salir palabras que edifiquen a los oyentes. Pero sí, él usa esa terminología porque en su medio le es apropiado usarlo. Bueno, acá en nosotros los cristianos usamos esos términos. Nosotros lo agredimos y atacamos las personas. Atacamos los argumentos. ¿Y por qué atacamos los argumentos? Porque los argumentos son más dañinos que las personas. Y por eso el apóstol Pablo nos da a nosotros suficiente el respaldo para que podamos decir que tengamos que derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, atacamos los argumentos, no las personas. Gloria al Señor. Dice el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios. Yo le cito Biblia. Yo no tengo necesidad de usar apelativos vulgares o desagradables. No. Yo uso la palabra de Dios, ¿para qué? Para corregir la malformación que hay en algunas personas. Dice el capítulo 10 de segunda carta a los Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Oiga, hay que derribar argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. No hay que derribar, no dice aquí que contra el conocimiento de la Trinidad o de las tres divinas personas. No. Los argumentos que tenemos que derribar son aquellos argumentos que atacan y atentan contra la unicidad, contra lo que Dios es uno. Entonces, esos son argumentos que hay que... Y la Trinidad atenta con esa unicidad de Dios. Porque ellos dicen que está el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y que estos tres trabajan en asociación. Y que estos tres son una santísima Trinidad. Y que estos tres son el Dios verdadero. No, el Dios verdadero no trabaja en complemento, ni en compañía, ni en asociación con nadie. Él lo hace todo. Él es todopoderoso, es glorioso, es majestuoso. Entonces, todos aquellos argumentos que atenten contra la verdad de Dios y contra el conocimiento de lo que es Dios, hay que derribarlos. Y la Santísima Trinidad es un atentado en contra de la verdad de Dios. ¿Qué más podemos observar acá? Juan estaba preparando el camino a Dios. Por ende, en el bautismo de Jesús no hay Trinidad, no hay tres dioses, no hay tres divinas personas, y mucho menos no podemos calificar la paloma como una persona más divina. Sería un grave error. Aquí hay cumplimiento de profecías dadas por el Señor. En ese momento se complementa todo. Está Juan el Bautista, está el siervo de Jehová y está la palabra de Dios que es expresada. Este es mi siervo, es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ya lo demostré. ¿Por qué se complacía Dios? Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores. Por eso se complacía en ese medio. Dios, habiendo hablado a los padres, a los profetas, en otro tiempo, en estos posteriores días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Y el Hijo no es una persona aparte de Dios. Recuerden que el Hijo es la manifestación de Dios en la carne. Es, aparte de ser un medio, es una condición que Dios adopta para estar en el mundo. Porque recuerde que Dios es espíritu, impalpable y corpóreo, invisible. El apóstol Pablo dice en primera carta a Timoteo, capítulo 9, verso 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, no dice los únicos, dice al único y sabio Dios, sea honor y gloria. Y dice que es inmortal, es invisible, ¿cierto? Ese es nuestro único Dios. Gloria al Señor Jesús.
Vamos a ver un poco más de este asunto. Pero lea Mateo 7:21. Lea Mateo 7:21. Así que cuidado, amado hermano, con esta secta, porque es una secta peligrosa. Aparte son violentos. Estos tipos no perdonan a nadie, no respetan a nadie. Estos tipos ofenden, amado hermano, agreden y son capaces, amado hermano, no sé hasta dónde pueden llegar. Pero a mí me han amenazado por lo que yo estoy haciendo. Pastor Albornoy, ¿cómo usted sabe acerca de esta doctrina? Porque yo caí, cuando yo fui, amado hermano, nuevito a mí me predicaron el evangelio y yo caí en las garras de esto solo Jesús. A mí me dejaron solo y yo en el primer año de convertido me fui a una iglesia solo Jesús. Conocí la doctrina, conocí eso, pero escuche esto, que esto es testimonio personal, real. Escúcheme esto, mi amigo querido. En el primer año ellos... Bueno, miren lo que él dice, que en su inicio él entró a la iglesia de los solos Jesús. Así es que ellos usan esta expresión para dirigirse a nosotros los universitarios. Pero bíblicamente la palabra enseña de que cuando alguien viene esta verdad, no sale. No sale. Si sales porque no estuvo en la verdad, nunca estuvo ahí. Dice la escritura en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, después de que todas estas personas escucharon el gran mensaje del apóstol Pedro, de esos 38, cuando Pedro les dijo: arrepentíos, bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis don del Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. En 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nótese por qué le digo de que no sale. El que sale es porque nunca estuvo. Nunca entendió la verdad. Nunca fue guiado a obedecer. O sea, no estuvo. Entonces, el verso 42 es clave. Dice, y perseveraban, se quedaron ahí pegados con esa doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el modelo de cómo ser miembro activo de la iglesia no testamentaria, la iglesia del Señor Jesucristo. Si usted salió, es porque nunca estuvo. Y nunca comprendió la verdad. O sea, Dios no le reveló la verdad a usted. Porque estos hermanos entendieron, se bautizaron y se quedaron. Entonces ahí queda evidenciado de que el pastor Hugo Albornoz, él nunca fue universitario, está mintiendo. Todavía está batallando de cómo es esto, de que Dios es uno y cómo Dios vino al mundo. Y seguirá batallando. Cuando tenga un corazón humilde, ahí entonces Señor Jesús tendrá misericordia y demostrará quién es él. Bueno, vamos a dejarlo aquí, estimados hermanos. Seguiremos en otra oportunidad desglosando todas estas mentiras que este hombre, con las cuales ataca la unicidad. Y voy a estar compartiendo más contenido de otros pastores que dicen cosas en contra de los pastores unicitarios, en contra de la unicidad. Pero aquí tenemos la palabra de Dios. Ellos argumentan y la palabra le cierra la boca. La Biblia le cierra la boca. Porque es con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que a algunos hay que taparles la boca. ¿Cómo? Con las escrituras. Excelente. Esto es Defensores del Nombre Internacional. Hasta una nueva oportunidad con ustedes. Hasta aquí su servidor, el pastor Domingo Ballesteros. Comparte este contenido.
hágalo que replique en otras plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, por el Señor Jesús. Bueno, un saludo para nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, oye Jesús, aquí en este Defensores del Nombre, también tenemos a su disposición los libros de nuestro hermano, el Señor, para que usted pueda participar, y si los quiere adquirir, con mucho gusto, se puede comunicar, acá estamos en Panamá, usted marca el 507-6395-0378, o si no, se conecta con nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, y con él puede también canalizar. La idea es que usted tenga todo este material, que usted crezca en conocimiento de la verdad, que usted se forme y ayude a otros. Esta es la intención. Ayude a otros a que salgan del engaño, que salgan del error en que se encuentran. Y con estos materiales que Dios ha puesto en este canal y también en el canal del hermano que Dios usó para escribir estas cosas, hermano, ayudemos a otros. Recuerden, tenemos lo que es el libro de la unicidad, tomo 1 y 2. Tenemos también lo que es el catolicismo al descubierto, para que usted lo tenga allí también en sus manos. Entonces, en defensa de la unicidad, tomo 1 y tomo 2. Todos estos libros están a su disposición. Usted puede adquirirlo, canalice con nosotros para que estudie y usted pueda defender la verdad. Bueno, Jesús les bendiga y hasta la próxima, que el Señor así lo permita.